Estás escuchando SBS en Español. Y en SBS Audio Australia en Español llegamos ya al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de de fútbol, porque se van a vender ya las entradas para el partido de Australia contra Arabia Saudita en Melbourne. Es un partido de clasificación del Mundial. Cuéntanos. Claro que sí. Hoy, desde las 14, una vez que termine el programa, comienzan a venderse las entradas para el público en general del encuentro que va a jugar Australia en la quinta fecha frente a Arabia Saudita en Melbourne. El 14 de noviembre es el partido y hoy se venden las entradas. Recordemos que el estadio es pequeño, solamente es para 30.000 espectadores. Así que los que están interesados, a apurarse después de las 2 de la tarde a conseguir las entradas para ver al equipo de todos. Muy bien. Y tenemos resultados de la Liga Española y también de algunos países latinoamericanos. Cuéntanos. Claro, el Real Madrid derrotó al Valladolid y el Atlético de Madrid al Girona, ambos equipos por 3-0, y son las primeras victorias en la segunda fecha del campeonato de la Liga en España, donde el Celta de Vigo y el Barcelona suman 6 puntos en 2 partidos. Y en Colombia tenemos que Once Caldas derrotó 2-0 a Jaguares de Córdoba y con este resultado es el puntero del campeonato colombiano con 16 puntos. En México, Toluca derrotó 2-1 al San Luis, Cruz Azul y Monterrey son los punteros del campeonato mexicano. En Argentina hubo 2 partidos importantísimos, un clásico, Racing frente a Independiente. Ambos equipos son vecinos con los estadios, empataron 0-0. Y River Plate con Newell's Boys también con el mismo resultado. Huracán es el puntero del campeonato argentino con 24 puntos. Y en Chile, Colo-Colo, de visita, derrotó a Everton de Viña del Mar por 1-0. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores. Y Universidad Católica derrotó a Huachipato en el cierre de la fecha por 4-0. Universidad de Chile es puntero con 43 puntos, Colo-Colo con 39, tiene un partido pendiente y Universidad Católica con 38. Y hay una noticia, bueno, que es al margen de lo deportivo, es del jugador Juan Izquierdo, que tuvo un incidente médico en la Copa Libertadores. Cuéntanos qué es lo último. Bueno, lo último que el parte médico ha confirmado que Nacional jugaba con Sao Paulo en Brasil por la Copa Libertadores, el jugador sufrió un paro cardíaco. Está confirmado y en estos momentos están dentro de las 72 horas donde está sedado y una vez que se levanten las 72 horas viene la evaluación y ver las consecuencias neurológicas, su capacidad y ojalá que todo evolucione bien, pero 72 horas críticas para este jugador de 27 años. Qué joven. Bueno, esperemos que se recupere rápido. Nos vamos al ciclismo, Juan. Se ha corrido la novena etapa de la Vuelta a España. ¿Cómo fue? Entre Motril y Granada, de 182.2 kilómetros, una espectacular, por SBS Televisión, todo es espectacular ver la Vuelta a España. 2 veces se tuvo que subir al Asallanas, donde Adam Yates, el británico, ganó la etapa en solitario. Su compañero de equipo, Joao Almeida, que estaba tercero de la clasificación general, no pudo largar producto que sufrió de COVID y el equipo se concentró para ganar la etapa y Adam Yates en este momento quedó séptimo en la clasificación general. Pero dentro de la misma carrera, Richard Carapaz fue espectacular también su actuación, que terminando segundo. En esta actuación de Richard Carapaz, el ecuatoriano, quedó tercero en la clasificación general de la Vuelta a España a 4:32 del puntero, que aún es Ben O'Connor de Australia. Segundo está Primoz Roglic de Eslovenia a 3:53 minutos. Primoz Roglic ha ganado 3 veces la Vuelta a España. Hoy lunes, descanso. Y mañana vamos a ver las 10ª etapa entre Ponte Arias y Bayona de 169.6 kilómetros. Ahí hay que ver si Ben O'Connor sigue resistiendo
los ataques de los equipos que creen que hacen con la Vuelta a España. Está poniendo muy emocionante. Y hablamos de otra vuelta que está terminado, es la Vuelta Femenina en Colombia. ¿Cómo quedó? Espectacular la Vuelta Femenina en Colombia. En Valledupar se corrió una contrarreloj de 28.6 kilómetros individual. La ganadora fue Daniela Campos. Por milésimas de segundos derrotó a Nadia Gontova de Canadá. Nadia Gontova tenía la esperanza de poderse quedarse con la vuelta, pero no pudo porque Lilibet Echacón terminó séptima en la clasificación de la sexta etapa, suficiente con el tiempo para mantener el liderato y quedarse por tercera vez con la Vuelta a Colombia femenina. Lilibet Echacón de Venezuela la ganó el 2021, el año pasado, y ahora gana el 2024. Nadia Gontova de Canadá la acompañó en el podio junto a Stephanie Herrera, que terminó tercera de Colombia. Nos vamos ahora a la Fórmula 1, porque Verstappen no pudo ganar en su tierra. ¿Qué pasó? Claro, no pudo. ¿Por qué pasó? Lando Norris en los McLaren están marcando la diferencia. 22 segundos le sacó Lando Norris a Max Verstappen, que es el actual campeón del mundo y es el líder de la Fórmula 1 2024. En Austria no pudo ganar Max Verstappen en la casa de los Red Bull. Ahora en su casa, en los Países Bajos, Max Verstappen no pudo con su Red Bull y Lando Norris fue el que dominó la carrera, a pesar que en la salida Verstappen partió primero, pero Lando Norris con mejor motor marcó la diferencia. Tercero, Charles Leclerc en Ferrari, y cuarto, Oscar Piastri en McLaren, que en estos momentos los McLaren están comandando el campeonato de constructores, pero Max Verstappen sigue como líder de la Fórmula 1 2024. Bueno, y en el atletismo se ha vuelto a batir el récord de salto con pértiga, cuéntanos. Sí, Armand Duplantis de Suecia, que hace 2 semanas batía el récord del mundo en los Juegos Olímpicos de París saltando 6,25 metros. Ahora en la Liga de Diamante en Silesia, Polonia, saltó 6,26 metros, quebrando su propio récord y nuevo récord del mundo. Y también con este resultado ha ganado $50,000. Va a seguir batiendo récord porque, según los expertos, dice que puede llegar a 6,35 metros. Así que un centímetro le podría hacer $50,000 cada vez que bata un récord del mundo. No está mal. Y terminamos con tenis porque hoy comienza el último abierto de la temporada, el de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar, Juan? Bueno, lo vamos a ver de madrugada. Comienza de madrugada hoy. Bueno, a esperar qué es lo que va a ocurrir con Sinner, el actual número uno del mundo, acusado de dopaje. Hay deportistas que han indicado que tiene que haber sido castigado, otros lo están apoyando. Vamos a ver cómo reacciona el público, qué va a opinar el público por su presencia en el Abierto de Estados Unidos, que es el último Grand Slam. Carlos Alcaraz, motivado de ganar su tercer Grand Slam en la temporada, sufrió un percance, se torció un tobillo, pero ha seguido entrenando y espera estar al 100% cuando ya le toque debutar. Y en damas tendremos que ver qué va a ocurrir con Swiatek y Sabalenka, que son la 1 y número 2 del mundo, y qué podría ser Coco Gauff, que ganó el año pasado, también está dentro de las favoritas en el ámbito femenino. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva. Buenas tardes, buena suerte. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.